Buen día, mi nombre es el doctor Edwin Lazo, de profesión médico. De mis múltiples viajes por Sudamérica, tuve la suerte de conocer Buenos Aires, La Plata, donde radica el quehacer médico del doctor Ricardo Brizuela, especialista en apiterapia. Estoy contentísima de haber participado, haber conocido al doctor Adrián Brizuela, el cual con su amplio conocimiento de los años que ha cultivado esta carrera de la medicina, pero aplicada a lo que es la medicina integrativa, nos ha hecho conocer, ampliar los horizontes, pensar, meditar y aplicar para todas las enfermedades. Y la verdad, gustosa de haber participado, deseando que el doctor se quede en Perú, que se repita más cursos y obviamente que los colegas puedan participar para tener esta nueva opción de tratamiento. La información brindada por el doctor Brizuela nos abre la mente respecto a los cuidados que se deben de tener en los pacientes al tocarnos el tema de la polifarmacia y, como es el caso, la apiterapia, al usar la toxina expelida por la abeja, que nos permite tratar diferentes dolencias. Esto, como decía antes, los hace repensar, así como a los alumnos de la Facultad de Farmacia, en mi condición de químico farmacéutica y bióloga, para poder transmitir a los pacientes, como profesionales de la salud, que existen otros insumos que son de origen natural y que pueden permitir aliviar muchas dolencias. La apiterapia es el uso de todos los productos de la colmena, inclusive de la apitoxina, para preservar o recuperar la salud. La apiterapia es usar, por ejemplo, consumir algo de miel, se utiliza el propóleo, se utiliza el polen, la jalea real y también el veneno de las abejas. Todas esas cosas. La apiterapia se utiliza desde los tiempos más remotos. Inclusive se podría decir casi con seguridad que es el primer tratamiento de un medicamento inyectable, se ha hecho directamente con el veneno de las abejas. Estamos hablando de 4 o 5 mil años atrás. Las enfermedades que se pueden tratar con la apiterapia son de las más variadas. Tenemos desde las enfermedades autoinmunes, tipo artritis reumatoidea, fibromialgias, bueno, todas las enfermedades reumáticas, hasta inclusive en las enfermedades artrósicas, enfermedades que son también de una envergadura mayor, como puede ser la esclerosis múltiple, el lupus. Bueno, son muy variadas las enfermedades que se pueden tratar. Y en el Perú, por el interés que están poniendo los médicos cuando empiezan a compartir las virtudes de esta terapia, que prácticamente no tiene contraindicaciones y no tiene efectos tóxicos, yo creo que mucha gente va a empezar a valorarla positivamente, porque también la gente se está dando cuenta que los tratamientos alopáticos son bastante agresivos para el organismo. Para poder hacer que crezcan los tejidos sanos, por ejemplo en rodillas, en hombro, en cadera, tobillos.
Y cosas sorprendentes hubo unas cuantas. Por ejemplo, enfermedades raras, de las denominadas enfermedades raras, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Claro que yo estoy hablando sobre un caso, ¿no? De una paciente que estaba desahuciada y que todavía, después de 7 u 8 años ya, está viviendo y haciendo una vida normal. Y en el Perú, por el interés que están poniendo los médicos, cuando empiezan a compartir las virtudes de esta terapia, que prácticamente no tiene contraindicaciones y no tiene efectos tóxicos, yo creo que mucha gente va a empezar a valorarla positivamente, porque también la gente se está dando cuenta que los tratamientos alopáticos son bastante agresivos para el organismo, ¿no? Bueno, esta es la segunda visita que hago al Perú y siempre me sorprende la gente, lo afectuosa, uno se siente como en su casa, ¿no? Y realmente da placer venir a Perú, da placer, sí. En realidad acá en Perú me han tratado excelentemente bien. Son unos anfitriones bárbaros. Me he sentido como en mi casa, son afectuosos, son simpáticos, comen mucho a toda hora. Pero además la gente con la cual he charlado se siente, uno se da cuenta que lo hace con interés y porque acá, bueno, otra cosa no les trae más que por lo menos el mensaje que les quiero dar. Y creo que tengo que haber llegado, me parece que alguna llegada he tenido. Así que muchísimas gracias y espero volver acá.